yo creo que hay que hacer siempre lo que el otro no espera. Claro. Nada que haga siempre sirve. Por eso le decía a este joven grandío, el fútbol es mentir. El fútbol es aparecer. No es igual la mente de un escandinavo que la mente de un habitante de América del Sur. Para los países nórdicos el fútbol es menos importante que en determinados sectores. Tu germo en la cocina tiene que estar dispuesta todos los días para sorprenderte con algo distinto. Muy bien. De lo contrario, fósforo que lo sé. La final de Italia 90, si había un penal, era de Lothar Matthäus. Poca gente lo sabe. Y menos gente sabe que se negó a ejecutarlo. Le dijo a Beckenbauer, no me prepararon para eso. Bienvenido el señor Juan Fassini. Tano, muchas gracias por estar. El gran Tano Fassini, muchísimas gracias por estar aquí. Me asusto de lo que vi. ¿De lo que vio o de lo que escuché? De lo que escuchó. Sí. Pero está muy bien. Bueno, está muy bien, ¿o no? Me asusto. ¿Sí? Bueno, uno va cambiando, me imagino, permanente. Vos tenés muchísimos años de trayectoria, muchos años de carrera. 50. Bueno, y no pensás lo mismo que pensabas cuando te iniciaste. En nada, supongo, o en mucho. ¿A qué nivel? Tanto en los deportes como en la vida, vos vas evolucionando. Vas cambiando. El fútbol no cambió. ¿Cómo no cambió? No. ¿Cómo que no cambió el fútbol? Cambió la tecnología. La cancha mide lo mismo, el césped es mejor, la pelota es mejor, el calzado es mejor. El primer mundial de tapones intercambiables fue Suecia 58. La empresa de las tres tiras presentó un calzado que era novedoso y que usó Brasil y Suecia. Casualmente jugaron la final. Ahora, no cambió la esencia. Como yo ahí recién decía, el que improvisa. Mira, vino Italia en el 78, acá. Yo estaba en La Razón, en el diario. Llegaron a Mar del Plata. Lo fui a buscar al pie del avión porque cerraba la quinta, no había celular y había que escribir en el tele. Y le digo al técnico que era Enzo Bearzot. Necesito hablar 10 minutos con usted. Y me contesta en italiano. Yo parlo con ley, se le me da una información. Yo hablo con usted y usted me da una información. Digo, yo a usted al revés. Claro. Mire, Houseman juega. Y lo miro. Y no le quise decir. ¿Vos sabías? Que Houseman ya no estaba tan bien como en el 74. Porque en el 74 ponía los tanos en fila y lo limpiaba todo. Yo creo que no es titular. Usted me miente. Entonces le digo, bueno, ahora le pregunto yo. ¿Por qué me pregunta eso? Me dijo, mire, vamos a jugar en la zona con Argentina. A Kempes lo marca Gentile. A Luque lo marca Belucci. Al que juegue por derecha lo marca Cabrini. Para Houseman no tengo marca. ¿Por qué? Porque es imprevisible. Excelente. Y bueno, el juego es eso, sigue siendo eso. Sí, hoy los igual. Muchachos corren un vagón. Lodeiro, la tele lo ha seguido en Boca hacia 12, 13 kilómetros. Riquelme 8. Toriba más redonda la de Riquelme. Dame la de Riquelme. Dame. Entonces no cambió nada. Cambió el contacto. Y la tecnología hizo otra cosa, el juego por ahí de el contacto, seguro, de las faltas, de otra picardía. A ver, yo voy a morir, por ejemplo, con esta duda. Tomemos a los 100 metros llanos. Owens, un moreno, en el año 36 en Berlín, corrió los 100 en 10.20. Este muchacho Bolt, de Jamaica, los corre en 9.70, 9.80. Yo me pregunto, ¿cuánto hay de medicina deportiva progresada y de tecnología? Por ejemplo, la pista de tartán. El tartán te hace rebotar. Vas como en el aire. En cambio, en los tiempos de Owen se corría en carbonilla. Y el, o sea, sí, no sabemos si Bolt es más rápido que Owens o si el piso la y la zapatilla lo ayuda. Una intimidad. Owen es tan esclavo de la tecnología. Perdón, Bolt. Que de acuerdo al tartán da cierta cantidad de pasos. En una pista muy elástica, da 42 en los 100 metros. En una menos elástica da 44. ¿Por qué? Porque si está mucho tiempo en el aire,
pierde la potencia natural que tiene. Claro. Y si da pasos muy cortos, como guardabarro en lancha. Al cuete. No sirve. Es extraordinario escucharlo, el Tano, sí, Fassini, sí. Te puede quedar toda la noche. Sí, sí, es que de hecho sí, nos sí, vamos a quedar toda la noche. No. Tano, se viene el. Hay mucho para hablar, pero quiero arrancar por el Mundial. Se viene el Mundial. ¿Has vivido vos cuántos mundiales? Bueno, yo hice fútbol y automovilismo, ¿no? Hice 9 de fútbol. 9, una barbaridad. Y algunos más de automovilismo, uh-huh. De Fórmula 1. ¿Y qué encontrás en este Mundial para Argentina, digo? ¿Con qué nos vamos a encontrar, pensás? La imprevisibilidad. A ver, yo les voy a nombrar 2 grandes campeones del mundo. Brasil del 70 y Argentina del 86. Brasil del 70, 2 meses antes del Mundial, el técnico era un periodista como nosotros. Un gran teórico, Joao Saldaña. Pero los muchachos no le daban bola. Porque este no jugó. Una por eso. Otra, estaban peleados. Gerson, que era Botafogo, era Río de Janeiro. Rivelinho, que era San Pablo, estaba del otro lado. Tostao, que estaba en el medio, era Belo Horizonte. Entonces, 2 meses antes del Mundial, la misma cantidad de días que ahora. Joao Avelange, que era presidente... La Confederación Brasileña de en Fútbol. En ese tiempo, después fue de la... De la FIFA. ¿No? De la FIFA, sí. Lo agarró al Lobo Zagallo, que había sido campeón del mundo... Compañero de Pelé en 58. 58 y 62. Y le dijo, Mario, arreglame este despelote. Y Zagallo, junto a Río de Janeiro, con San Pablo y con Belo Horizonte. Les pido 2 meses de convivencia. Pelé estaba al margen. Pelé era offshore. Pelé era Gardel. Era todo. Bueno, Brasil la descosió. En el 86, Bilardo, pregúntenselo a Carlos, jugamos con el Junior en Barranquilla. 0-0. Un desastre. Bilardo hizo algo muy sabio. Les dio una habitación y los encerró. El equipo, en estos días, están mis colegas más jóvenes hablando, se lastimó el 9, se lastimó el Kun. ¿Quién juega de 9? Y yo pregunto, ¿cuál era el 9 en el equipo del 86? No había. No había porque jugaba Enrique a la derecha, Burruchaga suelto, Valdano arrancaba en el gol de... Decisivo del Mundial. Arranca por derecha, termina por izquierda. Arranca de 4, muy bien. Y termina de 11. Te felicito. Por eso te digo, no había un 9 fijo. Esa es la imprevisibilidad del juego. Así que... Vos decís, no es obligatorio que tengamos un 9. No es obligatorio y algunos dicen, tenemos poco tiempo. Para mí hay que conciliar matrimonialmente... A Messi con el resto, como tiene el Barcelona. La gente de Rosario se enoja conmigo cuando digo que Messi futbolísticamente es catalán. La génesis es nuestra, la habilidad. Pero el profesional consumado se hizo al lado de un ingeniero, Xavi, y al lado de un arquitecto, Iniesta. ¿Cuánto tenerla? ¿Cuándo largarla? ¿Dónde desnivelo? Messi no es veloz. Messi es un gran acelerador. Yo estoy seguro, y cuando juega acá en Sudamérica, que arranca de muy atrás, lo rodean y le roban la billetera. Cambian al Barcelona, pica en 10 metros, te saca 5. ¿Por qué? Porque tiene aceleración. La aceleración... ¿Pero por qué acá no la puede implementar? Porque acá él baja a lugares indebidos. Y nadie, perdón, nadie lo vio acá, ningún técnico pudo ayudar. Lo ven, pero el afán te consume. Cuando la pelota no viene redonda, vos empezás a bajar. ¿La querés? El único que yo vi que jugó de arco a arco también fue argentino. Di Stéfano. Se llamó Alfredo Di Stéfano. Jugaba de arco a arco. ¿Era verdad eso? ¿Tengo tiempo para una anécdota de 10 segundos? Sí, cómo no. Primera final... Intercontinental, año 60, Real Madrid, Peñarol, Montevideo. Nos fuimos con el vapor de la carrera.
no había Francisco, no había dos horas. Se tardaba toda la noche. Firmo con unos pibes, yo ni soñaba con ser periodista. Pues yo me hice periodista para llevarle la contra a mi viejo. Ahora después la contás esa. Después, el Loco Cubilla, puntero derecho de Peñarol, al español que lo marcaba, que era un gallego todo ceja, se llamaba Pachín, lo tenía loco. Le tocaba la cola, lo escupía. Alfredo, en un momento, yo vi que para el partido, era un barrial. Y se fue a jugar de tres. A los años... ¿A marcar a Cubilla? A los años, Cubilla puso una pizzería en mi barrio, en Villa Urquiza. El Cano y Álvarez Toma. Y una noche hablando le digo, Luis, ¿qué pasó así, así? Me dijo Alfredo, una palabra que empieza con C y termina con O. Cuatro letras. ¿Qué? Me dijo, tocame la cola a mí que nací en Flores. Porque Peñarol por la derecha desnivelaba al Madrid. Acá le vamos a sacar un empate. Allá, prepárense. ¿Sabes cuánto le hicieron en Bernabéu? No era el Bernabéu, era el Chamartín. Cinco. Acá empataron y allá cinco. Allá cinco. Y se fue a jugar de tres. Se fue a jugar de tres. A lo que Messi y Diego no podrían hacer. Nadie. Te aparecía de nueve. Tenía una velocidad espectacular. Y cambiaba de velocidad. El juego. En el 92 estuvimos en Japón. El Coco era el técnico, Basilio. La estrella era Canilla. Me acuerdo que llegamos al hotel en Tokio y los japoneses querían filmar a Canilla. Copa Kirin, creo que se llamaba. Algo Copa así. Kirin. ¿Te acordás de todo? Sí, sí, sí. ¿Por qué no tenés que sentar acá, vos? No. Bueno, yo te entrevisto a vos. Yo sé un poco de esto por escucharlos a ustedes. La Copa Kirin. Llegamos al hotel y al día siguiente había, son 140 millones, ¿no?, en el territorio de Santa Cruz. Santa Cruz vive entre 120 mil, en Japón 140, y están ordenados. Y le querían preguntar a Canilla cuándo frenaba, porque correr, decían, nosotros sabemos correr, no entendemos cuándo se frena. Excelente pregunta, excelente. Y el Loco Canilla me mira a mí, que más o menos hablo bien italiano, poco de francés, un poco de inglés. Dice, decirle que yo freno cuando el negro de Camerún me va a partir en dos. El freno es la jugada más rápida del juego. Yo me peleaba con mis compañeros últimamente cuando yo les decía que la velocidad del juego es el freno. Porque vos que sos marcador, no sabés cuándo yo voy a frenar. Y yo te rompo los ligamentos. Frenando. Inercialmente voy del movimiento a la inercia absoluta. Bueno, Canilla tenía eso. Y los japoneses no le creían. Pensaban, como ellos, todo lo copian y todo lo metodizan, claro, y todo lo organizan. Por eso no se caen al agua. ¿Por qué? Y si serían despelotados, se caen al agua. Ah, 140 millones, sí, en una baldosa. No entran, claro. ¿Me entendés? Bueno. Y Canigia, no. Esto no se... Es que lo de Canigia es intuición, no se puede explicar, no se puede trasladar, es intuición. Volvemos al Mundial. Yo creo que si hacen vestuario y se juntan, hay tiempo. Pero hay que ser muy altruista. Si hay que hacer un pase más, si hay que dársela a Jordi Alba para que él te la devuelva de taco, como hizo el otro día, hay que hacer un pase más. Hasta que el más dotado en determinado sector de la cancha te haga la diferencia. Hay tiempo. El equipo no está todavía. Aparte tenemos un problema. Del medio para atrás tenemos mucha pobreza. Porque el pijoterismo del fútbol argentino ha hecho que los técnicos armen equipos con línea de cuatro, con cuatro centrales. No hay marcadores de punta. Claro. Y no hay volantes de juego. Hay volantes de marca. El avión vuela con las alas. Sin las alas el avión no vuela. Y el fútbol también hace falta. Sergio Roberto juega bien a la derecha. Jordi Alba juega bien a la izquierda. Si la cancha mide 70, 70. Muy bien. Bueno, entiendo que estamos complicados, ¿no? Es decir, hay que encontrar ese funcionamiento, ¿no? Y usted, Tano, dice que estamos a tiempo. Aparece el funcionamiento. Hay teóricos que dicen que un equipo aparece
en 50 prácticas. Vuelvo al 86. El equipo de Carlos, de Bilardo, cambió durante el Mundial. Hasta Uruguay fue un equipo con Pasculi. Y con Garré, de tres. Claro. Entra Olartico Echea, entra Enrique, sale Borghi. Y el equipo empezó a volar. Sin un 9 determinado. Aparecía cualquiera. Ustedes fíjense que contra Alemania, Briegel se vuelve loco corriendo a Gurruchaga. Lo sorprendimos. En el tercero, en el gol. A los alemanes le faltó malicia. Ellos nos empataron en 2. Si vamos al vestuario 2-2, nos matamos. Claro, ellos quisieron el tercero quisieron, antes de los 90. Quisieron el tercero y lo vacunamos. ¿Esa historia de lo impredecible es lo que puede marcar la diferencia? Es que... ante un planteo un alemán... Nuestro biotipo... Sí, yo admiro el fútbol alemán. Sí. Por ejemplo, aparte hay números. En la suma de los mundiales, Alemania es el que más puntos sacó. Sí, es verdad. Por encima de Brasil. Brasil. Más que todo. Y eso, que no jugó el 50, voy a entregar una frase de vida, que querría... para la Argentina, nuestra, Konrad Adenauer, el padre del milagro alemán, dijo, a Brasil no vamos porque las escuelas todavía están bombardeadas, las fábricas no echan humo, los caminos no están rearmados, el ferrocarril vamos a laburar. Después de la guerra, la Segunda Guerra terminó en el 45. Claro, fueron en el 54, campeón de Alemania. Lo ganaron. Bueno. Sí. Entonces, yo admiro el alemán, pero también creo que el fútbol es como el truco, es un juego de mentira. No podés echar siempre la falta de engaño con 32. Y alguna vez con 25. Pero no pasa, Tano, vos hablas mucho del biotipo y del engaño, te decía Diego y demás, pero no pasa que yo siento, al menos, los jugadores se van muy temprano a Europa, y por ejemplo el Kun Agüero, que obviamente es un jugadorazo, bla, 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 pero yo no le veo en Inglaterra la gambeta que tenía Can Independiente, ese jugar por cualquier lugar de la cancha, gambetear y quebrar los ligamentos del rival. Yo veo que los ordenan tanto que pierden la argentinidad un poco. Y sí. Se juega como se vive. Alguna vez lo charlé con Neustadt y con Menotti. Se juega como se vive. O sea, esos son más colectivos porque le falta esa inspiración. Entonces... apelan más a la triangulación. A la triangulación. Son menos maliciosos que nosotros. Ojo, hay jugadores en todos lados. Bobby Charlton, que era inglés, que fue el padre del Mundial 86, era como... del 66. 66. Nacido en Barracas. O claro. Los soviéticos, Metrebeli y Meski, que nos bailaron en el 61... en la cancha de River, cuando muchos colegas decían que los rusos jugaban con sueco. ¿Sabes el baile que nos pegaron? Nos ganaron 2-1. Estaba la cancha repleta. Fueron todos a ver al mitológico Lev Yashin. El arquero, la araña negra. La araña negra. Y vieron a los dos winners. Así que yo no digo que vamos a ganar el campeonato. Digo que tiempo hay. Si en el vestuario se ponen de acuerdo y no hay celos. A ver, yo voy a poner un solo ejemplo muy breve. Suárez y Cavani. Estoy seguro que en la selección uruguaya no van a hacer todos los goles que hacen en el Barcelona y en el París. ¿Por qué compiten? No hay que competir. Hay que dar una mano. Y es un laburo, ¿no? Los brasileros lo hicieron... la conformación del grupo. Sí, el famoso total grupo. La conformación del grupo, que vos diste dos ejemplos, el de Brasil el 70 y Argentina el 86, que después eso, el Brasil el 70 hoy está catalogado el mejor equipo de la historia, por ejemplo. Para mí con Holanda, del 74, que no fue campeón, porque como me dijo Cruyff, nosotros nos peleamos contra las inundaciones. Nos peleamos contra el agua. Ustedes se pelean jugando al fútbol. Nosotros al fútbol jugamos. Y perdieron, yo me voy a morir, sí, fue mi primer mundial. No entendí cómo ese equipo no fue campeón. Encima ganó 1-0 al minuto, la final. Aparte de eso, a nosotros nos hicieron 4 en un amistoso
Y cuando viajábamos de Londres a Alemania... Para el Mundial. Para el Mundial. En la intimidad se decía, nos agarraron distraídos. Claro, se ha subestimado. Por los puntos, me hicieron 4 de nuevo. Roberto, Perfumo, que en paz descanse, lo quería agarrar a Craig y se le iba. Y me dijo, es una anguila, no lo puedo agarrar.